Liviamo nei lieti calici che la bellezza infiora, e là fuggevol ora s'inebria voluta. Liviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, fra i calici più caldi baci avrà. Tra voi, saprò rivedere il tempo mio giocondo. Tutto è follia del mondo, ciò che non è piacere. Godiam fugace rapido, il gaudio dell'amore. È un fiore che non c'è amore, ma più si può godere. Godiamo, c'è in vita, ¡qué maravilla! Muchas gracias, Moria. ¡Wow! ¡Qué ganas de seguir escuchando! ¡Wow! ¡Qué voz! ¡Cómo! ¡Qué bien! Gracias, y además esa cosa doble de tenor y soprano. Ir pasando, ¿no?, de un registro al otro sorprende. Dice, es la misma persona, está grabado. ¿Y cuánto empezaste vos? ¿Vos sos Brasil? Nací en Brasil, en São Paulo, Brasil. Allá vive ahora mis padres. ¿Tu padre es argentino? Mi papá es argentino, mi mamá brasileña. Bueno, en este momento están separados ya. ¿Pero cómo fue que el papá argentino se enamoró de la brasileña? Exacto, él fue a Brasil, conoció a la brasileña. ¿A qué parte de Brasil? A São Paulo. São Paulo, exacto. La New York latina. Eso, se conocieron ahí, bueno, y ahí nomás al poco tiempo me engendraron a mí allá y nací allá. Después vinieron acá, nació mi hermana del medio, Melina, que le mando un beso. Y luego volvieron y tuvieron a mi tercer hermano. Volvimos a venir siempre un ida y vuelta, según cómo iba la Argentina o Brasil en esos momentos. Y ya después, ahí vine a los 7 años y desde ahí toda mi vida transcurrió en la Argentina. Yo me considero más argentina que brasileña, pero tengo esa chispa. Obvio. Vos querés experimentar. Eso mismo. Ay, cómo me gusta. Fala un poco portugués. Vamos a hablar un poco portugués, para gente do Brasil. Para mí es un placer estar esta noche aquí. Es un programa de Moria. Para el Brasil aquí, un beijo grande de todo corazón da Moria Kazan y da Maria Castillo. Ay, qué divina. Qué lindo. Tengo que cantar una me parece tan dulce esta mujer. Qué placer. Gracias. Bueno, ¿cuándo empezaste a estudiar tu acercamiento a la música? Sí, fue en el Conservatorio de La Plata, un conservatorio de la educación pública. Yo soy una defensora acérrima de la educación pública. Para mí es fundamental para el desarrollo de todas las personas en una vida profesional. Así que agradezco muchísimo a la Argentina, porque en Brasil no hubiera podido estudiar música yo gratuitamente. No, porque acá la educación es gratuita es impresionante. Es impresionante y hay que aprovecharla, y creo que es nuestro estandarte y algo muy valioso de la Argentina. Y empecé en ese conservatorio a los 14 años, el piano primero. Vos también estudiaste piano. Yo soy profesora. Yo leí tu biografía. Piano, teoría, solfeo, armonía. Sí, y soy recibida en Santa Cecilia. Maravilloso. Profesora de danzas clásicas españolas, americanas y nativas. ¡Ay! Que pensaba todos los adornos que tenían las niñas de esa edad. Me encantó. Y mi padre me empezó a hacer. Mi padre era militar. Sí, parece peyorativo. Sí, era militar sí. Y era músico. Claro. Era saxofonista y entraba en la banda del colegio militar. Mirá. Pero al mismo tiempo te era sargento, suboficial. Claro. Y entonces me empezó a enseñar solfeo él. Y después me empezó mi prima, que hace poco falleció, mi prima Doris Divina, me empezó a enseñar el piano, todas las escalas. ¿Y te gustaba, Moria? Me gustaba. ¿Viste? Pero después, cuando entré al teatro, lo que hice fue vender mi piano. Ah, y mi papá me dice, ¿qué pasó con el piano? Lo vendí, papi. Porque era, no es que me arrepienta, pero claro, en ese momento tenía otras inquietudes y todo, y digo, bueno, el piano fuera. Sí, escúchame, sí. ¿Fuiste bien recibida en un ambiente tan conservador como la música clásica? Mira, hubo y todavía hay siempre una especie de reticencia.
gracia, porque la gente es como que todavía en esos ambientes, en esos circuitos donde está todo tan estipulado y tan marcado, les cuesta asumir encorsetado, ¿no? Sí, sí. Están las partituras con anaftalinadas. Más o menos. Y como que todavía yo tengo que seguir venciendo y demostrando todo el tiempo y haciendo el triple de lo que tendría que hacer por ahí una mujer que nació mujer. Claro. Entonces, para mí siempre tengo que sacar energías y fuerzas de donde no tengo, hasta el día de hoy inclusive. ¡Qué pesado! Es una ¿y qué viene uno con el violonchelo y la cosa y te dice bueno, qué pasa? Eso demostrame ya está. Quién sos. Pero ¿sabes qué pasa? Genera una inseguridad por ahí, una persona que enfrenta un cambio tan grande como el mío, en un ambiente tan cerrado como el mío. ¿Vos pensás que bachirulés así es llana o prejuicio? Yo creo que es un poco de prejuicio y también un poquitito de ignorancia. Sí, mucha ignorancia. Y el pero prejuicio. Bueno, ¿qué va a ser? Claro, no creen, la libertad está peligroso. ¿Sufriste algún tipo de ataque homofóbico o de discriminación en el ambiente? No, directamente no. Siempre fue por las espaldas y muy soslayado y muy leve, pero no, nunca sí, tuve nunca. Una confrontación muy violenta. ¿Sos consciente de la importancia que vos podés tener para la comunidad LGBT? Sí, todas las letras. Hasta la Z, que está hasta la Z, sí. Bueno, sí, de alguna manera sí, pero no es algo que yo estoy pensando siempre de... No es militar. Digamos, claro, es una... Yo milito desde lo que hago, desde la música. ¿Qué te parece? Desde mi presencia acá en este programa, de estar hablando con vos. De estar en el color. Y de estar visibilizando a las personas trans que siempre han sido escondidas en un costado. Siempre, marginadas. Pero que Dios, gracias a Dios, en la actualidad no están así. Porque cada vez somos más, sí. Yo ya veo en la televisión, pero en mirá, el teatro, vamos ganando espacio. Pero para mí es un placer recibir acá a toda la gente que sea como diferente. No es diferente para mí es lo que yo siempre registré, percibí claro. En otro sí, ser humano, sí, que sí. Todo el mundo tiene su coté que tampoco, tal vez no lo pueda desarrollar y después se quedan encerrados en propios prejuicios, claro. En prejuicios ajenos, ajenos en propios, ajenos. Y viven frustrados claro. Por temor al propio yo y al que, sobre todo primero al que dirán, al que son dirán. Gente que no sabes quién es. Sí, sí, sí. Pero bueno, por suerte. Pero vos, hay que romper con eso. Hay que ser, en esto hay que ser bueno, muy egocéntrico. Escucha, en esto hay que hacer el himno argentino de salud. Y el eso. Ruido derrotas cadenas. Eso, y rompe y ya está. Pero, y si no, tira la cadena. Sí, si no dice ruido, tira eso la cadena. Eso es lo mejor.